quisiste Y me vivir ofreció acá? trabajo Emilio, en ese Emilio Rochot, ¿no? Y yo dije, no, no sé si voy a poder quedarme acá. Tengo ¿Cuántos que años primero tenías ahí? 20. 20, sí. Ahora tenías tengo que 25. Decirle a tu mamá algo. ¿Cómo sabía? Me imagino, dice, soy mamá. Soy claro, mamá. Me dijo, me llega, bueno. Se va a intercambio y me dice, ¿me quedo o no? Claro. Vení acá primero y Quedándote, hablamos. Oyéndote, ¿no? Sí. Y mi mamá me dijo, Zacarías, si quieres quedarte, eso es tu decisión, pero creo que mejor terminar el capítulo, ¿no? ¿Qué como capítulo? La vida es un libro, ¿no? Uh-huh. Uno va por etapas, ramas, ¿no? Y digamos, bueno, yo pienso así. Sí, 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 yo opino lo que mismo. Votamos, ¿no? Y dijo, tenés todos 4 años ahí estudiando filosofía, música, terminar eso, recibite, ¿no? Y después anda. Qué sabias palabras, muy bien. Entonces volví a Estados Unidos, me recibí y después vine acá. ¿Y ahí te recibiste de filosofía, español y violín? Sí. Tres cosas. Sí, sí. Muy bien. ¿Y ahí? Hay que seguir aprendiendo siempre. Solo sé que no sé. Que no sé nada. Eso, claro. Sí. Y eso te va a ayudar mucho, porque mucha gente piensa que sabe, ¿no? Ahí murió. Sí. Murió. Cuando te creíste que sabes algo, dejaste de aprender. Claro. ¿Es así? Hay que tener cabeza fresca. La cabeza abierta. La mente abierta, sí. Exactamente. Hablas muy bien el castellano. Bueno, vos también. Ah, dice, gracias. Nota, ¿no? Está bien. Que pasaste unos meses en Estados Unidos, en ¿no? En Estados Unidos, sí. Y pero contame. Igual me No, no. Sí, lo único que me dijeron al comienzo era, para cualquier cosa decir, so, you know, so, you know. Sí. Como diciendo, bueno, vos sabés, bueno. Sí. Y fue lo primero que me enseñaron para salir del paso. Uh-huh. Volviendo a vos. Sí. Contame, estás, uno te puede ver tocando entre los primeros violines, vestido de smoking. Sí, la en este lugar. En la orquesta de cámara del Teatro Lírico. Me gusta el moño. ¿Te gusta el moño? No, no te gusta. Moño. Y después te puede ver así es. En una vereda, tocando un chamamé, sí. En alguna noche, en algún lugar, en algún escenario. ¿Y cómo llevas esa vida en donde tenés una música muy estructurada, donde sé que estudias muchas horas por día? Sí, es una dedicación, es un laburo, digamos, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Los vagos son los músicos. Claro, la gente piensa, sí, sí. Y eso es medio difícil muchas veces porque somos sensibles, o voy a decir por ahí, ¿no? Estamos hablando de eso. Así. Y es así, y aún más cuando, viste, te exige no solamente las personas, ¿no? Pero la música te exige algo. La música te exige. Y eso es algo increíble, ¿no? Y eso es tal cual, tocando gente de Les, ¿no? De Ernesto Montiel. No es lo mismo de acompañar a una orquesta y tocar algo de, no sé, Tchaikovsky, pero uh-huh. Es lo mismo. El compromiso uh-huh. Es lo mismo, la dedicación es la misma. Uh-huh. La interpretación puede ser otra. Sí, pero la sos ganas vos. De hacerla bien, ¿no? Y hacer las cosas bien. Sí, la música. A vos te vimos acá en este mismo programa tocando con Fabián Mesa. Sí, qué capo, ¿no? Qué capo, ¿no? Cambió el sonido de la banda de él gracias a vos. Ah, bueno. Sí, él también lo dice. Va queriendo, ¿no? Sí, porque es como un folclore más estilizado, ¿no? Le dio otro aire. Le dio ese aire que también hace rato lo tiene por ahí el Chango Espazú. Al incluir el violín, le da como algo más sofisticado, ¿no? Más aéreo, otro más sonido, fresco, no sé. Sí, tiene algo sí. Distinto. ¿Y vos cómo incluiste el chamamé? ¿Cómo lo hiciste? ¿Escuchando? Sí, una chica de Ranela, se llama Bren Ferro, la conocí en Buenos Aires, ¿no? Me puso un tema, Tristeza, de Chango Espazú, ¿no? No sabía nada. Y me enamoré, ¿no? De la música, ¿no? Y ahí fui investigando, ¿no? Bueno, cosas que pasan, dijo la Rale, ¿no? ¿Y entonces? Quiero hacer esto. Era como, nunca escuché esa mezcla justo, ¿no? Acordeón, violín, cello, guitarra, voces, percusión. A la P.
increíble y quería, viste, saber más de eso. Y estaba ahí nomás, viste, no, no seguía eso, no vine acá claro, para, no, viste. No, claro. y ahí volvió, ¿no? Ay, después conociendo llegaste acá, pasó la vida. A Nico Encina, ¿no? Pomelo, Módula, ¿no? Y ahí apareció de nuevo. Y qué suerte. Porque... Evidentemente estabas destinado a tocar chamamé, porque la vida te fue llevando. Y sí, por ahí, no sé, alguien más. No, digo, la vida te fue llevando por distintos caminos hasta que apareciste acá y otra vez te volví a presentar lo mismo. Muy loco, muy loco. Y tocaste con el guitarrista de... ¿Tuviste así una zapada con el guitarrista del Chango? Sí. Viste, yo sé todo. ¿Viste? Dos días. ¿Dos días? Por ahí. Sí, es? Y eso es una cosa muy interesante. Alguien que toca chamamé, chamamecero. Alguien que toca una chacarera, no es chacarecero. No. O zambero. Folclorista. Folclorista. Sí. Y los folcloristas saben cómo bailar, saben cómo tocar y saben cómo, viste, pasarla bien. Y nos encontramos con muy buena gente, ¿no? Y seguimos de largo, compartiendo música, vino, todo. Comida. Sí, comida, claro. Sí. Sonrisa. Sonrisa.